Bienvenidos de nuevo a Trono de Dios Maranatha. Venimos hoy con una nueva entrega de estas que no suelen ser muy usuales en las redes, que es la de denunciar públicamente a todos aquellos que hacen el mal, que hacen el mal, que pecan gravemente y que ofenden especialmente a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. Además, lo hacen como bautizados, como supuestos iluminados, héroes de los últimos tiempos, últimos profetas, cuando son un grandísimo bodrio, una grandísima estafa y son traidores, traidores a Cristo, a la Sagrada Tradición, al Sagrado Magisterio y a la Iglesia que les ha dado a luz por el bautismo. Vamos a continuar de algún modo con esta denuncia. Yo creo que hay parte 2, parte 3, parte 4, así como ellos tienen muchísimos vídeos y muchísimo contenido dedicado a difamar y calumniar al papado, al papa, a todo lo que es los elementos constitutivos de la Santa Madre Iglesia, la jerarquía, poner en duda todo, sospechar de todo, sojuzgarlo todo. Pues yo desde aquí les quiero decir, anatema, Sid, sois el vómito de Satanás en este tiempo de la Iglesia y sois una vergüenza para todo el pueblo creyente. Y lo voy a hacer presentando sus canales, pero basándome sobre todo en una frase que uno de ellos dice en un documento que les voy a compartir. Aquí está César para el demonio, porque al final lo que he descubierto con este chico es que tiene problemas serios, no solo a nivel de la psique o de babita, como diría el otro, sino problemas de su percepción, de sí mismo y de todo lo que va siendo, ¿no? Entonces, bueno, él hizo en su día un documento que se llama La Sede Velada. O sea, se inventan directamente la teología, la eclesiología, la soteriología, la escatología. Se lo inventan, ¿no? Pero ojo, bendito sea Dios, sí, bendito sea Dios, pero ¿a qué Dios te refieres? Si eres parte de una secta engendrada por tu propia soberbia. Bueno, pues escriben un documento larguísimo hablando de esta sede velada, que no existe ni nunca existirá, ¿vale? Esta sede velada, fijaros qué documento, ¿no? Que tiene unas cuantas páginas y un montón de citas. Yo no lo voy a dejar aquí, por supuesto, porque da grima y da pena. Pero efectivamente, se piensan que cuanta más citas, más fechas, más historia de la Iglesia coloquen, es como que eso da crédito y da credibilidad y veracidad a sus afirmaciones tan aberrantes. Entonces, simplemente quería decir esto, ¿no? Que en este nivel estamos con esta gente que no son cristianos, que no son católicos, porque alguien que atenta contra su propia madre, del modo que lo hacen, con tanta agresividad, contundencia, con tanta pertinacia, con tanta alevosía, además metiendo juicios de valor tan drásticos y dramáticos, pero además pensando que están en la razón y que por lo tanto tienen que llevar a cabo esta misión de iluminados del espíritu, bueno, pues están siendo siervos de Satanás, a pesar y con todavía con más inri, como diríamos, con más gravedad cuando se sienten en la obligación de exponer, ¿no? Estos hechos, que algunos son hechos históricos, pero que desde luego no se interpretan como ellos los interpretan, y cuando tú dejas de interpretar la realidad como la Iglesia te dice, pues lo que haces es esto, haces sectas, que es lo que han hecho los herejes a lo largo de toda la historia. Bueno, simplemente os quiero presentar en este documento este tema de la sede velada, que dicen, pues eso, que la sede petrina desde el año tal, que ha comenzado ya a estar, ¿no? Estaba la Iglesia Católica en una crisis tremenda, ¿no? Y que poco a poco ha ido cayendo en esta crisis que ha llegado hasta el momento de este, ¿no? De la sede impetita, ¿no? Sede impetita desde el fallecimiento del Papa reinante, su Santidad Benedicto XVI. Estos son los benevacantes, ¿no? Son herejes, no son católicos, y además están arrastrando a muchísimas almas que hoy están en proceso de desafección con la Iglesia Católica, que están conturbadas o turbadas por el mal espíritu, por no llevar una dirección espiritual adecuada, un acompañamiento espiritual, por no pertenecer a una comunidad concreta donde vivir la fe católica, por no tener una formación teológica sustancial que les ayude también a discernir en estos tiempos, ¿no? Cualquier tipo de contrariedad o confusión, y entonces lo que hacen es escuchar a estos herejes, darles crédito, ¿no? Porque voz la tienen, como digo, tienen su púlpito digital en las redes, y es una cosa aberrante, ¿no? Pues se habla de eso, de sede velante o sede velada en español, sin ser pretender ser una forma jurídica, ¿no? Verdaderamente aglutina y apunta las características
que se encontrará próximamente la sede Petrina. O sea, están haciendo unos juicios de valor alucinantes, están diciendo que ellos son los intérpretes de la historia, de lo que está sucediendo en la historia de la Iglesia, de lo que está sucediendo no solo ya en la historia de la Iglesia, sino en la historia salutis, en la historia de la salvación. Se están encontrando al mismo nivel, la misma tasación o tesitura o termómetro de la fe de los padres de la Iglesia, de los patriarcas, de los profetas, de las personas, ¿no?, con autoridad que de parte de Dios hablaron en su nombre para exponer las verdades fundamentales de nuestra salvación. Bueno, pues estos herejes se piensan que ellos son ahora los que se tienen que inventar conceptos, teología, dentro de la eclesiología en este caso, para hablar de lo que les da la realísima gana, exponiendo un montón de hechos, por supuesto. Hoy se coge uno Wikipedia, un poquito un periodista de por acá, otro de por allá, y un par de blogs, y hace estos documentos. Hace estos documentos o los que quieras y más. Pero lo que está claro es que se están inventando la doctrina que ya no es católica, sino que es completamente aberrante. Es completamente aberrante, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Y solo por no leer el documento me quiero quedar aquí en la introducción, que es tremenda, es escandalosa. Yo pido a todos aquellos que conozcan o bien a los autores de este documento, en este caso César para Satán, el otro tal, el que sea, cualquier persona que por favor, que en su obispado, a las personas que conozca, a los sacerdotes que conozca que puedan estar los fieles viendo YouTube y todo este tipo de cosas, que les adviertan claramente de que tienen un problema en la cabecita y uno muchísimo más grave en el corazón. Porque como digo, el diablo actúa a través de estos sentimientos del corazón que te llegan a, como decirte, como a darte emociones, movimientos, que te dicen que tú eres especial, que tú sabes más, no solo que Dios, sino que toda la jerarquía y que toda la historia de la Iglesia, y que tú mismo te autoproclamas profeta, iluminado, y bueno, tú mismo eres el que juzgas y sentencias lo que te da la gana, cuando te da la gana y como te da la gana, sin someterte a la lógica, ¿no?, y al sentido común de la propia historia de la Iglesia y de lo que han vivido realmente los santos, que siempre, siempre, siempre han vivido en comunión como hijos de la Iglesia. Bueno, estos herejes notorios, digo, aquí está el que ha escrito el documento, que os lo enseñaré dentro de un rato en su canal. Pero desde luego hay muchísimos otros canales y personajes, ¿no?, que son, o personajillos, como le queráis llamar, sin ninguna docencia ni autoridad eclesial, ningún título apostólico, ningún envío apostólico por parte de ningún obispo, y como he dicho en el vídeo primero de denuncia, que son cobardes, cobardes porque no tienen el valor y el coraje de ir y presentar al obispo de turno de su diócesis o a los obispos en conferencia y decirles: oye, estoy pensando esto, ¿creéis que esto está bien? Esto que estoy, ¿no? Y te dirán: no, es que son parte del contubernio judeo-masónico, tal, no sé qué. Bueno, es alucinante. Entonces, como son cobardes, lo que hacen es a estar en las redes sociales, por supuesto, y llegar a firmar cosas de este estilo, ¿vale? De este estilo. Donde yo he estado, es decir, yo he llegado a creer, digo: oye, pues, jo, ¿será que es que no hacen ritos satánicos como tal? ¿No descuartizan a ningún bambino? ¿No hacen cosas extrañas? ¿No hay una consagración a Dubber especial? ¿No? Como ellos dicen, ¿no?, de falsos religiosos y de falsos sacerdotes que hicieron el rito allí satánico de turno en Roma, ¿no?, en la capilla tal. Bueno, todas estas fábulas y que son de comedia, que son, francamente, hay un problema muy serio en el discernimiento del pueblo santo de Dios. Y esto se debe al individualismo, a la soberbia espiritual y a la desobediencia que es innata a nosotros, ¿no?, y al orgullo, ¿no?, de querer aparentar, de querer ser, de querer enseñar a otros lo que no sabes, ¿no?, o pensar que tú crees y que eres más que otros, ¿no? Bueno, hay una petulancia de fondo y el pecado de soberbia, como digo, siempre está ahí, ¿no? Es la raíz de todos estos males y la falta de humildad, ¿no? Bueno, pero es que fijaros lo que llegan a afirmar. La silla de San Pedro fue usurpada y ocupada el pasado 13 de marzo de 2013 por la secta satánico-masónica. O sea, esto ya, tú dices, bueno, ya me duele la cabeza solo de pensar que este tío no sabe ni lo que dice ni lo que. Pero es que lo han escrito y lo propagan por doquier desde hace años. Yo ya he escrito a mi obispo, otros escribirán a otros, no sé. Hay que escribir a los obispos para avisar de que estos merluzos que tienen muchísimos suscriptores, muchísimas visualizaciones, que están engañando al pueblo santo de Dios constantemente, puedan, por así decirlo, recibir la amonestación de algún obispo
que muchas veces no le dan, cómo decir, importancia a las redes sociales y a todo lo que sucede en este mundo caótico de las redes, que casi siempre es siniestro y satánico, pero donde hay muchísima gente de bien que por este tipo de documentos y de juicios, pues hay personas que dejan de asistir a la misa dominical, hay personas que comienzan a ver con malos ojos o con remilgos, cómo decir, con sospechas infundadas al sacerdote de turno de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Hay personas que dejan de confesarse porque llegan a pensar que ya esto solo lo puede arreglar Dios y por lo tanto yo me confieso solo con Dios porque no me fío ya de la mediación salvífica que Dios coloca delante de ti, un sacerdote para que te confieses sus pecados, especialmente los graves, ¿no? Es decir, es impresionante. Este tipo de confusión te llega además, ellos dicen, no juzguéis según las apariencias, sino que vuestro juicio sea justo y que el hombre espiritual, al contrario, lo juzga todo en tanto que él mismo de nadie es juzgado. Pero es que no está hablando aquí el tipo del Papa. Estos herejes hablan de sí mismos. Dicen, como yo rezo el rosario y soy espiritual y tengo mucho celo por Dios y por la Iglesia y por la verdad que yo ahora creo que es la verdad, ¿no? Gnoseológica, lógica, metafísica, histórica, eclesial, ¿no? La verdad que yo creo que es, no la verdad, sino la verdad que yo creo que es, no la verdad de la Iglesia, no en la conciencia de la Iglesia, no en la fe de la Iglesia, sino en mi fe, que es secta, que es una secta herética, donde hay miles y miles de personas escuchando estas barbaridades, cuando no leyéndolas. Bueno, pues ellos se justifican a sí mismos. Y no están hablando de que el Papa no puede ser juzgado por Dios o por nadie, no, están hablando de ellos mismos. Ellos dicen, yo puedo llegar a decir estas barbaridades sin que nadie me haga nada. Como la Iglesia Santa es madre y además custodia mis pasos de este modo tan maravilloso, pues es tremendo, es completamente, y parece una ilusión, pero no, esto es real. O sea, estas personas arrastran a miles de almas al infierno en el que ellos mismos están. Están en el infierno de la elucubración, de la cabalística, de la intuición, de los hechos contrastados de este modo solo vistos por mí, de la desobediencia al magisterio sagrado de la Iglesia y a sus autoridades legítimas, los obispos. ¡Es un desastre! Bueno, pues en este cajón desastre y con estas afirmaciones es donde se mueven ellos y todas las personas que les escuchan y les dan crédito. Y como he dicho, algunos de los ejemplos que he puesto son claros, miles de personas que ya están en situación de turbulencia, de influencia diabólica, de sospecha, que están con el ojo avizor, no entienden lo que está pasando aquí o allá, comienzan a distanciarse cada vez más. La desafección va a más y, por lo tanto, entras en un proceso que ya es todo lo contrario a la comunión. Tiendes cada vez más a fragmentarte por dentro y a la división y al solipsismo, que son demonios que hay en el alma que te llevan a la tristeza del corazón y te llevan a la experiencia de tu propio infierno, al individualismo. Tú podrás tener 400.000 likes, no sé cuántas mil suscriptores, y dar abrazos digitales a quien quieras. Eso es una mierda. Eso es una basura satánica, si no está fundamentada en la verdad. Es decir, y más en las redes, ¿no? Que es un ámbito donde muchas veces las personas lo que hacen es dejar su malestar, ¿no? Su acritud. Muchas personas no quieren aprender o formarse en estas redes, sino todo lo contrario, se deforman, ¿no? Por eso les encantan los contenidos sensacionalistas, amarillistas, todo lo que sea, tan amarillo como el polo, como la bandera de España que tengo aquí. Bueno, es terrible, ¿no? Y lo más terrible es que las personas leen estas frases, que es que es para leerla otra vez. O sea, ¿quién le ha dicho a este pollo? ¿Quién le ha dicho a este pollo, no? Fijaros lo que es esto, ¿no? ¿Quién le puede decir a este pollo que la silla de San Pedro, nada más y nada menos, fue usurpada y ocupada el pasado 13 de marzo, pero así estaba él allí, para verlo, por una secta satánico-masónica? Satánico-masónica. O sea, no sé, ¿alguien me puede decir algo más? Es terrible. Voy a poner más grande para que la gente vea lo que piensan estos tipos. Bueno, pues sin más dilación, si han aguantado hasta este momento el vídeo, vamos a ver el careto de quien ha escrito esto, ¿vale? Que la silla de Pedro es usurpada por una secta satánico-masónica y que él se lo cree que es así y que ha sido enviado por Dios para denunciar este hecho. Él, vamos, no ha estado nunca en una logia, pues no sabe ni lo que es, no ha hecho ningún rito satánico especial el chaval, pero se piensa que el Papa sí lo ha hecho, y además los cardenales, aquellos que estuvieron, sí, en el cónclave, con Benedicto ya fallecido tal, pero que estuvieron orando en torno a Benedicto, allí está, ¿no?
esa masonería eclesiástica tal, boom, que va para allá y por fin, ¿no? Aparece disfrazada, por supuesto, de blanco y de cardenales, pero no lo son, son una secta satánico-masónica. Está loco, o sea, está completamente ido. Pero esto nadie se lo dice, por eso se lo digo yo como hermano, para que te arrepientas y vuelvas a hablar con tu obispo y le expliques que estas cosas que escribes, que dices y que profesas y que expandes por el mundo, pues es tu pensamiento. Porque es que, desde luego, no necesitas, como digo, el castigo público, la punición, ¿no?, de la iglesia, que te diga eres un hereje, la te sentencia, pero es que tú mismo te declaras hereje y fuera de la iglesia. Y todos aquellos que escuchan a un hereje también, si le dan crédito, están al margen de la comunión plena con Cristo y su iglesia, que la iglesia es de Cristo. No es de estos merluzos que se ponen a decir esta serie de sandeces y de juicios completamente desvariados. Bueno, pues aquí está el pollo. Os presento a uno de los pollos que hoy tenemos de forma especial a César. A César, madre mía. Madre mía, César, ¿eh? Entonces, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Desde luego, dejar a César lo que es de César, porque este chiquillo tiene problemas muy serios, ¿eh? ¿Qué pasa? Que uno ve el rosario del Papa Benedicto XVI en su canal y se emociona porque a muchos le gusta el Papa tiene muchos tirones y te pones a rezar el rosario. Pues es normal, ¿vale? Pero desde luego, las últimas cosas, pues, cuando todo ya llega, tal, hay nuevos cardenales, pero ¿qué es esto si no lo son? El otro, el masón, el fake de turno, el eclipse solar, abrir los ojos, esto se dijo, tal, no sé qué. Pero vamos, este es tremendo, ¿no? ¿Por qué es falso, no? ¿Por qué es falso Papa, no? Y aquí es donde viene todo esto, cuando ellos hablan de Chionchi, del periodista, el otro, no sé qué, es ese documento el que tienen detrás ellos, ¿eh? Documento comienza en esa introducción. No quiero pasaros el documento, pero me da un asco que alucinas. Entonces, pedírselo a él si queréis fundamentar vuestra antisedevacancia o antibenevacancia. Si no, no le pidáis nada. Simplemente rezar por él y por todos los que, como él, dicen esta serie de barbaridades. Lo que está diciendo es que la Iglesia Católica ya no existe. Está velada. Su estructura está velada. Los obispos ya ni son cardenales. El cónclave ha sido falso. Son falsos. Inválidos todos los obispos y cardenales nombrados por Francisco I, que no hay papa ahora mismo en la silla de Pedro y que lo que hay es un simulacro de una secta masónico-satánica. Esto es lo que dice este tipo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Quien quiera seguirle, que le siga, pero vamos, está siguiendo en una pantalla a un chico con barba que no tiene ni la más remota idea ni de teología, ni de eclesiología, ni de nada parecido, ¿no? Pero es verdad que hoy, como somos muy youtubers y muy notorios en todos los aspectos, ¿qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos? Pues aquí lo muestro en mi canal a través del comentario de esta suscriptora fantástica, ¿no? Que las redes están trufadas, llenas de canales dedicados exclusivamente a difamar y juzgar al Papa, a la jerarquía y a la Iglesia. Se han subido cada cual a su cátedra virtual, escudriñando desde sus miserables poltronas caseras lo que es correcto y lo que no. Los decires del Papa, sus movimientos, sus expresiones, en un acoso y derribo incesante ejercido únicamente en Internet. Estas cátedras virtuales de estar por casa ponen en evidencia el problema moderno al que nos enfrentamos, el hombre moderno o el niñato moderno, el jovencito moderno, porque esos son estas legiones protestantes, es decir, herejes, autoproclamadas tradicionalistas, es decir, para más inri y más falsedad todavía. Y más captura, ¿no?, de incautos y de inermes. Bueno, pues el hombre moderno, que se autoproclama así, ¿no?, tradicionalista, es preso de soberbia y orgullo. Y tecnología en mano, cree saberlo todo y tener todo el conocimiento a través de un clic. Y se otorga el derecho y la autoridad de pasar por encima del Papa y de la jerarquía de la Iglesia, interpretando todo de motu propio el misterio de la iniquidad en acciones. Es decir, forman parte, el otro día dije ministerium, pero es que es un misterium, misterio y un ministerium. Es decir, están ejerciendo una potestad, una labor, un rol dentro de este tiempo actual como últimos profetas del anticristo. Es decir, están ejerciendo de profetas del anticristo, del mal espíritu. No son profetas del Señor y en absoluto están llevando cordialidad, armonía, formación doctrinal seria. Catolicismo, salvación a las almas, unidad en Cristo, en María, en los santos, en los ángeles, en la comunión de los santos. No, no, es todo lo contrario, ¿no? Son heréticos, son cismáticos, etcétera. Bueno, pues aquí estaba, como decía,
el principal autor de todas estas aberraciones mentales, ¿no? A todos los niveles. Y aquí seguimos con por decir otro, Foros de la Virgen María, ¿no? Fijaros la cantidad de suscriptores que tienen, ¿no? Casi ya 1 millón de personas que escuchan estos vídeos donde uno dice, pero ¿qué están diciendo? Es siempre manipular lo que se ha dicho, cómo se ha dicho, dónde se ha dicho, en qué contexto se ha dicho, hacia quién se dirige la Iglesia y el Papa en este momento, o este dicasterio que le ha dado al Papa eso para que sea lo que se tiene que, ¿no? Bueno, es tremendo. ¿Habrá un Papa controlado por Satanás? O sea, es que fijaros el calibre, ¿no?, moral y espiritual que tienen estos vídeos, como para que el pollo, ¿no?, sin cabeza que está realizando este canal y sus colaboradores, en este caso Foros de la Virgen María, es que no tiene nada que ver ni con la piedad mariana, ni con el amor a la Virgen María, ni con las profecías, precisamente, ¿no? Y no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura, con la cohesión y la comunión vital y existencial que tanto el Papa Benedicto XVI como Francisco I están demostrando, que en esa continuidad es irrompible. Fijaros la cantidad de críticas y de millones de personas confundidas y criticando siempre, ¿no?, al Papa Francisco, y la Iglesia continúa y la nave continúa en marcha. ¿Por qué? Porque al final toda esta gente lo que está es haciendo mal a su propia Iglesia que les vio nacer por el bautismo. Ahora están siendo apóstata, vamos a decirlo, sí, están renegando de la fe que han recibido de la Iglesia, que es comunión, riqueza espiritual, riqueza sacramental, riqueza que es el amor a Cristo Eucaristía. Ya están poniendo en duda absolutamente todo, diciendo cosas de este tipo. ¿Habrá un Papa controlado por Satanás? O sea, es que entre esto y este otro que dice, es efectivamente el Vaticano es una secta ya masónico-satanista. O sea, quiero que, por favor, bueno, esto se queda en las redes como testimonio. Yo no lo hago por ningún tipo de, ni de vanidad ya intelectual, he perdido toda. Yo he estado metido en este mundo también de los sede vacantes, el sedifinismo, ¿no? Como sacerdote, he tenido una crisis muy fuerte, he tenido que también tomar mis decisiones y no he sabido hacerlo porque he sido confundido por Satanás. Satanás también va y ataca, por supuesto. Pero desde luego ahora ya como laico, nuevo sacerdote secularizado, sí que puedo afirmar claramente que el demonio está actuando a través de estos canales y está confundiendo a miles y miles y miles de personas. Por lo tanto, si escucháis algún día este vídeo, al menos que se quede en la red, que son peligrosísimos. Este pollo, con esta cara de avestruz, de palomo, a ver, es que es alucinante. Es que lo que más le resalta siempre es eso, masonería, grado 33, tal, lo que sucederá, el sol, el eclipse, lo otro, filtrado, mira lo que dijo el Papa, se ha filtrado, mira lo que ha dicho, no, por detrás de, aquí está el eslabón perdido, el padre Michel Rodríguez, madre mía, ¿no? Qué lumbreras, tal, el otro, el comienzo, la nueva religión, tal, o sea, todas estas cosas, el masón que se infiltró en el Vaticano, tal, que siempre tienen algo de verdadero, es decir, de auténtico, que pueden ser hechos históricos que han sucedido en una medida, pero de luego no, esto está claro que no. El padre Michel no son las típicas profecías de, vamos, que no hacen ni Dan Brown las hace, ¿sabes? No, pero si Conchita muere, ¿qué pasará, no? Si tal, y eso, bueno, Garabandal, lo otro. Al final es mantenerte siempre en la tesitura de la sospecha, de la expectación, pero desde el miedo, desde la duda, desde la desconfianza. No te están invitando a participar en la misa dominical, en la confesión semanal, a rezar el Santo Rosario para que muchos se conviertan al Señor, para que se rece por el Papa, para que se rece por su obispo, por el sacerdote que tienen cerca, que le ayuden en lo posible. Es decir, no se está realmente siendo católico. El que ve estos canales, al final lo que quiere es basura. Y las moscas, como sabemos, ¿a dónde van? Hacia esa boñiga, perdóname la expresión, hacia esa bosta, ¿no?, como dicen los italianos. Bueno, pues es tremendo, es así. Aquí este otro pollo, Luis Román, bueno, teólogo y comentarista católico. O sea, bueno, lo de teólogo, madre mía, si es teólogo, yo soy Superman. Pero es que está el comentarista católico, ¿vale? ¿Qué vas a comentar? Los 3 días de oscuridad revelados a San Pío. Bueno, si lo que queréis es monetizar y ganar dinero siendo comentaristas, pero no os llaméis católicos, llamaros comentaristas de M o comentaristas analfa, no sé, comentaristas en general, pero ¿qué autoridad tenéis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queréis? Meter miedo, meter suspicacia, meter pues esos razonamientos completamente ilógicos y que además casi todos parten del miedo,
de la situación esta de estar como con una tesitura de espavento, de miedo, de terror, temor y pavor, pero no por las almas. Estos tienen terror y pavor. Lo que quieren es infundir eso a las almas, que es lo que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que tengas temor de Dios, que es amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sobre todas las cosas. Buscar no ofender a Dios porque le amas. Ese es el temor de Dios verdadero, el católico. Pero estos no, este es el crítico, los nuevos pecados, no sé qué, aquí me pongo a la diosecilla esta, tal, todas las religiones, tal. Aquí se está promoviendo al homosexualista, al cardenal, tal. O sea, pero que no, que esto no es una crítica. No es que no sea, solo no sea constructiva, sino que es destructiva, pero con dolo, alevosía y premeditación. Y lo que está es haciendo mal constantemente a la iglesia. Catástrofes, tal, el otro, la Kamala Harris. Parece que el Papa es amigo, ya te digo, de todos los malos de la tierra, malos malísimos, y que él preside la secta, ¿no?, masónico satánica que dirige el mundo, que dirige las élites de este mundo, que dirige las logias de este mundo. Él es parte de este entramado, ¿no? Bueno, pues aquí solo un pequeño, solo una pequeña exposición, ¿eh? Seguro que hay muchísimos más, ¿no? Macabeos, que aquí se me ha olvidado poner, otros, Arturo, periodista católico. Bueno, es que yo creo que se pueden hasta buscar, ¿eh? En un ratito, cojo y los busco, porque es tremendo, ¿eh?, lo que está habiendo en este nivel de ignorancia supina. Aquí ponemos a. Y lo buscamos y lo compartimos, claro que sí, ¿eh? Aquí tenemos. Vamos a ver, este hombre, tremendito también, ¿eh? Tremendo, tremendo. Vamos a ver lo que tenemos aquí, ¿eh? Es tremendo. Madre del amor hermoso, lo que tengo que hacer, ¿eh? Esta es la penitencia que me toca por haber sido malo y haberme comportado mal durante tantos años y haber cometido ese fraude conmigo mismo, que es engañarme porque pensaba, ¿no? Pensaba yo, no con la iglesia, no contrastado con una dirección espiritual sana, sino que yo pensaba que podía tener, ¿no?, las llaves para interpretar bien la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, las profecías, privadas o públicas, y que yo era el exegeta, el doctor, el sumo pontífice, ¿no? Cuando lo que era ni Anás, ni Caifás, ni Pilato, ni nada, era un mindundi, era uno perdido por ahí del pueblo que se encontró un día un libro y dijo: tengo crisis, ¿qué pasa? Y bueno, comencé a buscar, pero por mi cuenta, con mi sola cabeza. Y cuando haces las cosas con tu sola cabeza, pues pasa lo que hemos dicho, que llegas a hacer documentos como este, que afirmas la silla de San Pedro está usurpada, ocupada el pasado 13 de marzo, falta decir la hora puntual, por la secta satánico-masón. Estás enfermo, César, tienes un problema grave. Vete, no con un director espiritual. Tú necesitas una legión de obispos que recen sobre ti, te impongan las manos para volver a ser católico. Bueno, pues aquí tenemos otro personaje de estos de novela negra de los últimos tiempos, falso profeta, bueno, y hereje notorio a todas horas, siempre insistiendo, lleva años y años, no es papa, no es verdadero papa por esto, por lo otro, con las profecías de Umbe, lo otro, de más allá. Resuelvan antes del aviso. Este está flipado con el tema de Garabandal, flipadísimo, ¿no? Como todos los que han estado flipados hasta entonces. Ya ni te digo con Umbe, las apariciones de Umbe, con esa muñeca de porcelana allí y tal, que bueno, tela marinera, ¿no? En ese bosque tan curioso y perdido. Exorcismos, tal, no sé qué. Pero desde luego es tremendo, ¿no? Falsa elección, como ven aquí, aniversario de la falsa elección, cónclave nulo, ¿no? O sea, su obsesión es esa, es siempre atacar, ¿no? San Francisco de Asís, retrato, fijaros lo que dice aquí, retrato nada más y nada menos que del gran destructor, al gran destructor como nadie. O sea, esto es lo que afirma esta gente, ¿no? O sea, es el gran destructor masón, quien es verdaderamente el cyborg y este, que madre mía, ¿no? El 666 está bajo la capa, la sotana de su nombre, tal. Es tremendo. O sea, uno realmente empieza a perfilar el tipo de, ¿cómo decir?, a narrar, a describir o a analizar el tipo de perfil psicológico, diría, y espiritual y moral, por supuesto, de estos youtubers y tienen problemitas muy serios y muy graves a nivel personal. Y como digo, este otro, pues eso, que esto ya es flipante, vamos a compartirlo de nuevo, pues es ya para terminar este vídeo, no quiero que se alargue mucho, pero es que hay que denunciarlo, ¿no?
Es Macabeos, el famoso Isaac, que anda que yo no lo he escrito, incluso azuzado, animado a que siga por el buen camino que estaba siguiendo, que es el herético, el cismático. Retrocede, colega, retrocede antes de que tu alma se vaya a los infiernos. Y desde luego esto es lo que hay. O sea, es un hereje notorio más, ¿no? Constantemente a esto da cobertura al sedevacantismo, tal, no sé qué. Hace vídeos como digo, tercera herejía en menos de un mes, hereje, tal, las apariciones, esto, lo otro, ¿no? La táctica de debilitar a la iglesia, o sea, él también cuenta con eso, como que la iglesia ha sido usurpada y en ella ya está pilotada y gobernada por la, no es el Espíritu Santo, dejó de existir para estos herejes de los últimos tiempos, el Espíritu Santo es quien guía y gobierna la iglesia desde siempre, desde que Cristo, el Padre y Cristo envían desde el cielo a la tercera persona de la Santísima Trinidad para dar testimonio de la verdad, para llevarnos a la verdad plena, para hablarnos de Jesucristo en espíritu y en verdad, y para ser él la garantía y el testimonio de que Cristo triunfa, de que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y lo será así hasta que vuelva, hasta el fin del siglo, al fin de los tiempos o el fin del mundo. Bueno, mírenlo como lo miren. Pues no, ellos lo que quieren es atacar. Entonces dice, alerta la táctica para debilitar a la iglesia, tal. O sea, ellos piensan ya de los cardenales, los obispos actuales, tal, ya ni son, porque son nombrados de forma nula desde el cónclave, pero es que no lo dicen, ellos lo tienen ahí reservado porque viven en esa trama, en esa argucia satánica, diabólica. Estos necesitan exorcismos reales de la trama que os decía al principio, ¿no? Es ese pensamiento simple de que todo está pilotado y gobernado por el mismo Satanás. O sea, Lucifer, en vez de celebrar la misa diario en Santa Marta y todos los obispos que están los pobres rezando delante del Santísimo durante horas todos los días, con una actividad pastoral ingente, maravillosa, entregadísima, un sacerdocio que está entregado en sus parroquias, con sus feligreses, confesando, atendiendo los despachos parroquiales, las primeras comuniones, las confirmaciones, todo, o sea, realizando la liturgia día a día de la iglesia, la liturgia de las horas, santificando su tiempo, santificando su vida y a las almas. Pues estos pollos te dicen que no, que es, la estrategia es ahora que todo esto que están viviéndose en la iglesia y en los templos es un gran engaño, ¿no? Que la jerarquía ha perdido la cabeza y el corazón, que ya están adorando, pero que sin saber a quién adoran, están siguiendo a Cristo, pero en el fondo no es Cristo a quien siguen, no saben muy bien a quién siguen, y que están en obediencia y en comunión con un papa que, como no lo es, porque quien gobierna es Satanás y la secta masónico, luciferina, la masónico satanista, pues que ellos son los únicos que ahora tienen la verdad y están propagando esta verdad de pacotilla, como si fueran además elegidos de Dios, montanistas, ministros del Espíritu Santo, para llevar la sana doctrina, la correcta interpretación de lo que está pasando, el juicio equilibrado, ¿no? Y como dice uno en uno de sus vídeos últimos, para que la gente no se asuste, ¿no? Os voy a hablar de que va a caeros un meteorito dentro de poco, pero no os asustéis, ¿no? La corrección de la conciencia del mundo, Garabandal, recuerda, ¿no? El gran aviso y tal, que si viene mañana estupendo, es que no lo sé ni me importa, pero es que no aparece ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición, ni en el Magisterio, y ningún obispo me está hablando de ello. A mí de lo que me pide el Señor, que es que esté en comunión plena con la Iglesia, que soy católico, que no soy un tarado, que no soy uno que va por ahí diciendo que la logia satánico-masónica no sé qué está ahí en Vaticano ahora que... No, eso lo dice Minutela, el otro, el de más allá, porque les interesa, porque ya tienen su propio harén, su propio reino de taifas, ya tienen su propia secta. Como estos mindundis que os acabo de presentar, ya tienen sus propios seguidores o adeptos, ¿no? Que son adeptos al estilo sectario, sectario. Por eso también he hecho en este canal y voy haciendo poco a poco, ¿no?, un trabajo sobre la psicología dentro de la religión, o mejor, la experiencia religiosa en una psicología sana. Porque si no estás sano de aquí, no puedes estar sano de aquí ni de aquí. No puedes estar, si estás tarado de la mente, el Señor lo primero que te hace es curarte la mente, te da la mente de Cristo. Y para eso no, hombre, no puedes, como digo, afirmar cosas que es que no solo tienes el morro de afirmar esto, la silla de San Pedro fue usurpada y ocupada el 13 de marzo, sino que afirmas esto otro. El hombre espiritual, al contrario, lo juzga todo, en tanto que él mismo de nadie es juzgado. Pero están hablando de sí mismos. Ellos dicen que son el hombre espiritual, o sea, el modelo es el hombre espiritual, que son ellos, que son los únicos que están recibiendo esa gracia celestial, ¿no?, para interpretar los hechos históricos y la historia de la salvación, como ellos creen, ¿no?, que están propagando y diciendo. Cuando es aberrante y contrario completamente, como digo, a la Escritura, al Sagrado Magisterio, a la Sagrada Tradición.
cuando habla el anticristo, el hombre inicuo, etcétera. O sea, anda que no ha habido encrucijadas históricas en la historia de la Iglesia donde se ha considerado como tal a un emperador, un periodo histórico, un movimiento de persecución a la Iglesia, un momento histórico muy, muy fuerte. Así se ha considerado el hombre inicuo y de perdición siempre será aquel que atenta contra Cristo, que va contra su doctrina, contra la Iglesia y que no ama al Señor. Bueno, esto es lo que estáis haciendo ustedes. Vosotros estáis haciendo esto. Por eso les pido también oraciones, oraciones, porque no hay más que hacer. Orar, adoración al Santísimo, celebración de la Eucaristía intensa, participativa, activa en el Novus Ordo o en el Vetus, si tienes alguna misa. Pero lo principal es entregar el corazón y el alma al Señor y también los pecados cuando los tenga uno, entregárselos en el sacramento de la confesión. Y sin duda alguna, seguir denunciando a todos estos falsos hermanos o hermanos que ya no están profesando la fe católica con fe íntegra y piedad sincera, sino que están engañando constantemente, tomando el nombre de Dios en vano, el nombre de las escrituras en vano, el nombre de la tradición y del magisterio en vano, y haciéndose su propio organismo, ¿no? Completamente deteriorado y que está, pues eso, deformando a tantas personas que también les siguen, ¿no? Y les siguen y les malsiguen. Y como decía también el otro día, pues creo que es una escritora muy cariñosa, pues me dice, Lorenzo, sí, los cabezones creen tener toda esta la información completa a través de unos cuantos clics en Internet, también interpretan de motu propio la Sagrada Escritura, cuantos todos los archivos, cuantos los archivos y fascículos completos de la Sagrada Escritura, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, están en la Santa Sede. Eso para empezar. Después desconfían de la Santa Madre Iglesia, que es guía y maestra en todo tiempo y lugar, porque ellos creen saber más que la Iglesia. Son como niños en pañales, jugando con fuego. Pero no, no son niños, son adultos. Ese es el problema. Son adultos que están haciendo muchísimo daño a adultos. Aunque tengan mentalidad de niños, sean psicológicamente infantes, ¿no? En cuanto al seguimiento de Cristo, a la sequela Christi y a la fe íntegra y adulta del cristiano. Pero desde luego están haciendo muchísimo daño. Bueno, pues, y por lo tanto son temerarios y peligrosos en la dirección de almas. Claro, sí. Es lo que estamos denunciando, ¿no? Cuando les decimos, hablen con el obispo, hablen con el obispo, no para escuchar lo que ustedes quieran, sino para escuchar la voz de un representante de Dios, que es una persona sacramental. Sacramental significa que tiene un vínculo sagrado con Cristo y una autoridad y una potestas espiritual dada por Cristo. Y en comunión, por supuesto, con el Papa, que es quien les hace obispos, de hecho, o sea, en cuanto al nombramiento, de casi todos, ¿no? Por no decir todos, bueno, pues hablen con el obispo y cierren las bocazas. Eso es lo que les decimos a ciencia cierta, ¿no? Deo gracia. Dice, hay que preparar un listado completo de todos los canales sede vacantes o benevacantes, estos serían los filovacantes, son los que he presentado hoy, ¿no? Que dicen, no, sí, yo reconozco al Papa como Luis Román, ¿eh? Este te reconoce al Papa, sí, pero le pone a parir a todas horas. Este pollo, el foro de la Virgen, este tal, el de conoce, este Luis tal. Es terrible. Es terrible, son de lo peor, porque es que es siniestro, es neomodernista, eso de lo que ellos tanto hablan, ¿no? Y ya por último, pues está también la parte de que voy aquí a. Bueno, ya para terminar, estaba comentando esto de que hay que preparar un listado completo, de todos estos, que se la pasan escudriñando al Papa y a la Iglesia. Así de claro, escudriñando al Papa y a la Iglesia sin tener ni ser quiénes para ello, porque algunos de ellos no se atreven todavía a confesar su sede vacantísimo evidente por miedo a quedar en evidencia y se la pasan reconociendo al Papa Francisco, como he dicho, pero difamando al Papa, a la Iglesia y levantando conspiraciones. Estos documentos que son oficiales de sus canales no son ya conspiraciones, o sea, son letra escrita por ellos donde te dice eso, que consideran que hubo un golpe de Estado, lo han dicho en muchísimos vídeos, ¿no? Y que además hizo un malabarismo increíble de laboratorio profesional católico Benedicto XVI, ¿no? Y consiguió a través de esa renuncia inválida tal, pues quedarse con ese munus y enterrarse. Él se llevó el munus a la tumba y allí se quedó, ¿eh? Eso lo dice Minutela y lo dice con mucha razón, claro. Normal, si sois unos herejes, decís tonterías y estupideces a todas horas. Si eres hereje, dices tonterías y estupideces. Es así. Bueno, pues levantan conspiraciones, propaganda y juicios temerarios sobre ellos, alejando a los fieles, inmersos en dudas acuciantes, miedo y desconfianza,
de la misa y de los sacramentos. Esto es así, yo lo he vivido y también yo mismo me he alejado. Y por lo tanto, estoy hablando en carne propia, ¿no? De una experiencia personal que he vivido por desgracia y aún así por gracia hoy, porque el Señor siempre hace las cosas, recompone todo para mejor, me ha rehabilitado. Me ha habilitado para ser católico y propagar ahora el catolicismo, no estas propagandas infectadas de satanismo. Ellos que acusan a la Iglesia Católica actual de estar guiada y pilotada por una secta masónico-satanista, son ellos los que, sin pertenecer a una logia realmente, están perteneciendo con su misma mentalidad putrefacta a la mentalidad que tienen las logias, que son enemigos, ¿no? Históricos de la Iglesia Católica. Bueno, pues ellos son hoy los enemigos históricos de la propia Iglesia Católica desde dentro, como cristianos bautizados que están renegando de los elementos constitutivos de la Santa Madre Iglesia, que obviamente, como manda la Iglesia Católica bimilenaria, son todos una cum con el Papa, ¿vale? Los benevacantes, o sea, estos no son una cum para nada, ¿eh? La misa y los sacramentos sí, por supuesto, ¿no? Y nadie tiene que desconfiar de ellos jamás. Y los benevacantes, como hemos dicho, tripulados por el comandante Don Minutela, pero aquí está César, son los más tontainas, dice esta, de todos, y pues han caído en los brazos de las novelas de intriga de Andrea Cionci. Sin tan siquiera investigar la biografía y recorrido de este oportunista, fue un comunista muy activo y feroz, anticlerical, en su etapa estudiantil en Italia y militó durante muchos años en el Partido Comunista Italiano. Ahora tampoco se posiciona en el espectro ideológico. Dice estar en el centro, sí, sí, en el centro del huracán de Satanás. Dice ser ni fascista ni comunista, pero que, ojo, tiene contacto estrecho con el militante comunista ruso y de ideas bolcheviques Alexander Dugin. La trampa en la que han caído los benevacantes es monumental. Se la han tragado entera como una novela de Dan Brown. Pero es que no solo es que se traguen la trampa, sino que ellos mismos han construido su propia trampa. Bueno, pues en esa trampa, decía, han caído ellos mismos han elaborado su propia trampa, un armazón tremendo y siniestro, más alta que la Torre de Babel, afirmando todas estas sandeces. Y es más, desde aquí vaticino, y no soy profeta porque hoy no hay profetas excepto la profecía de la Iglesia a través de los obispos y de las enseñanzas del magisterio. Bueno, pues esta profecía, que es que imagínate que no sucede absolutamente nada, como así ha sido en muchas encrucijadas históricas, al nivel de que el cielo habla con un estruendo, con una potencia increíble, no con un gran aviso monumental y universal a todas las conciencias de los hombres, tal, y que pasan los años y los años, pasan otros 10, 20, 30, 40 años, que tú ya no estás en este mundo y has estado escuchando estas mierdas durante tantísimos años. Y siguiendo a estos profesionales de la lucubración, de la cabalística anticatólica, que te han ido separando de la vida espiritual con toda la intensidad y el decoro que merece ser seguido Jesucristo, y cada vez te has decantado más, te has deslizado más por las pendientes de la herejía y el cisma, perdiendo tiempo de santificación, perdiendo tiempo de caridad para con los hermanos, perdiendo apostolado real, vivo, adulto, maduro, en donde poder dejar los talentos de los que Dios un día sí te pedirá cuentas, porque lo que está claro es que vas a morir y el Señor, ante el juicio particular, ahí verás todas tus obras, lo que has hecho y lo que no. Pero desde luego, ¿de qué te sirve seguir a estos petulantes, soberbios, que además están hablando de no sé qué tipo de profecías completamente malinterpretadas y que no puede seguirlas más que alguien que es inmaduro en la fe, que es infantil psicológicamente y que tiene problemas muy serios, como digo, a todos los niveles, para creerse en esa megalomanía y en esa profecía ilustrada en la que están, y creerse de parte del mismo Satanás que pueden herir durante tanto tiempo y de forma tan soez y tan maleducada y tan dinamitando, ¿no?, los tejidos de la doctrina católica con tanta alevosía, con tanto dolo, y que se van a quedar ahí de rosita, ¿no? Que lo van a seguir haciendo. Es que van a ir a por todas. Entonces, ¿de qué te sirve estar con ellos? ¿De qué te sirve secundarles, escucharles, ¿no? Afanarte en seguir sacando punta a todas estas teorías de conspiranoia total, ¿no? O dejar en Ox, como Dios va a venir y lo va a arreglar todo, pues yo mientras tanto puedo seguir haciendo y diciendo lo que me da la gana, porque no hay ninguna autoridad en la tierra que a mí me lo impida. Soy el más chulo, más chulo que un ocho. No, lo que eres es un ignorante, ¿eh? Lo que eres es un maleducado, lo que eres es un hereje, lo que eres es un déspota, lo que eres es una persona soberbia,
que está fuera del cuerpo místico de Cristo por voluntad propia, por méritos propios y básicamente porque eres tonto. O sea, porque al final se trata de esto, ¿eh? Los sabios son los que reciben la sabiduría de Dios para que en el temor de Dios gustar y sentir las cosas de Dios según la obediencia de la fe, que es la sabiduría de Dios. En ese santo temor de Dios, yo sigo las cosas de Dios y las saboreo. Y descubro que en esa comunión plena con la iglesia triunfante y purgante y militante, yo formo parte, estoy vivo, habito, respiro del cuerpo místico de Cristo. Y que si no hago eso, estoy fuera. Y estoy perdiendo el tiempo, perdiendo los talentos que Dios me ha dado. Y además estoy desparramando. No estoy recogiendo nada para el reino de Dios. Sino que los demonios se están riendo de ti. Se están riendo de vosotros los demonios. Y la historia, la salvación y la historia de la iglesia, la pilota y la guía el Señor. Menos mal que no la guían vuestros juicios de mierda, vuestros documentos de mierda y vuestros análisis de mierda. ¿Vale? Toda esta basura, ¿no? Todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo y el conocimiento de Cristo Jesús. Perdónenme estas expresiones, alguno se molesta, bueno, pues que tapen los oídos, pero básicamente la basura de Satanás y el veneno de Satanás tiene que ser tratado como tal, expulsado completamente de sus vidas. Bueno, pues que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos permita seguir combatiendo los derechos de Dios, por los derechos de Dios, con justicia, con santidad, con fidelidad, y para eso hay que expulsar de nuestras vidas a todos estos lacayos de Satanás y pedir por su conversión para que se conviertan y dentro de poco estén como yo también, dando testimonio de que la Iglesia es católica, es una, es santa, es romana, de que el Papa es obediente a lo que le va diciendo y dictando el Espíritu Santo, que es quien guía y gobierna la Iglesia, repito, que es una institución divina, y que no existen las sedes veladas, ni existen las sectas masónicos satanistas dentro de la Iglesia, etc. O sea, toda esta, pues eso, todas estas fábulas mitológicas llenas de intereses espurios, que al final es lo que quiere esta gente, monetizar, sensacionalismo, o que no monetiza lo que quiere, simplemente ya estar en su ego, le gusta tanto su ego y a sí mismo que habla y habla y dice y no tiene certeza de ningún tipo, ni contraste con la autoridad eclesial, que es el primer elemento para ser católico, o sea, estar en comunión con tu obispo, y con tu obispo que está en comunión con Roma, es decir, con el Papa. Y si no vives esto, no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Como Dios quiere. Y tienes todo para que, ¿no? Porque Dios te ha dado todo, inteligencia, voluntad, para querer lo que Él quiere. Si no lo quieres hacer es porque prefieres ser de Satanás. Bueno, pues rezamos. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Glorioso Arcángel, defiende a España y a su Iglesia. Protege al Santo Padre para que podamos ver pronto el glorioso triunfo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hasta la próxima. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Y difundan para que sean muchos los que vayan despertando de este letargo, de esta mala doctrina, de estas raíces podridas que no proceden del jardín de Dios, que no han nacido dentro de la Iglesia Católica para dar buen fruto, que son semillas del maligno, que tenemos que extirpar de nuestras vidas y rezar para que ya no existan en el campo de la Santa Madre Iglesia, de los fieles, especialmente los más pequeños y los más inermes ante todas estas ante todos estos juicios y estas prácticas tan aberrantes de difamación y de calumnia a la Santa Madre Iglesia, que es nuestra madre. Recordemos, quien no defiende a su madre no puede amar y adorar al Padre Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que defender a la Iglesia y estos no lo están haciendo. Están constantemente dilapidando, atacando, coronando de espinas, flagelando al Señor, al cuerpo místico de Cristo. Y lo hacen pensando, ¿no?, en ese pecado de vanidad y de soberbia, en ese pecado de religión, pensando que están haciendo lo que Dios les pide. Cuando es todo lo contrario, son instrumentos de Satanás al servicio de la bestia y del anticristo, al que ellos quieren denunciar. Sí, sí, pues ellos forman parte de ese Mysterium Iniquitatis y de ese Ministerium Iniquitatis. Háganles llegar también este vídeo a los que quieran,
y que nada, que el Señor les acompañe. Seguimos adelante. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Hasta la próxima.